Sí, estos son los relatos de Al Filo del Terror. Quiero contar una historia. Esto pasó hace como 10 años. Somos tres amigos, ¿verdad? Y nos invitan a un baile a Villa Juárez, ¿verdad? Y luego uno de ellos se nos separa y se va a otro ranchito que está allá por Palo Alto. Pero es una terracería que va a dar como a Coyote, se llama Coyote, pero es un camino de terracería. Estamos dos amigos ahí, bueno, lo vamos a poner ya para adelantito de Villa Juárez. Y nos habla y nos dice que ya está mejor, cierra el baile, ¿verdad? Y pues nos vamos en un carro. Al entrar a la terracería, escuchábamos el baile y continuamos y avanzamos un buen tramo y nomás no llegamos donde estaba el dichoso baile, ¿verdad? Y para esto pues nos paramos a escucharlo, o sea, lo hacen dentro del carro, te paras y se escuchaba el baile, pero pues no veíamos nada, a Coyote nunca llegábamos. Y para eso pues, nos ahorramos a tirar el agua y todo, ¿verdad? Y para eso yo me pongo en la parte de atrás del coche y veo que pasa una señora ya grande, ¿verdad? No sé, viejita se podría decir. Y con una niña caminando. O sea, por la carretera nunca la pasamos, pero ya cuando estamos parados ella nos alcanza. Y nos dice, ya váyanse para su casa. Así nomás nos dijo, ya váyanse para su casa. Pues yo me quedé helado, ¿verdad? Y al momento de acercarme a mi amigo, al que iba en el carro, me dice, qué raro, aquí ahora paramos. Él lo que vio fue un caballo. O sea, cuando ya nos fuimos al carro, ¿de este caballo dónde salió? Pues yo nunca vi un caballo. Y pues le dije, ¿sabes qué? Mejor vámonos ya a nuestras casas a dormir. Y pues ya era tarde, era como nosotros andábamos en el baile de allá como a las 12. Ahí eso sería como que una y media de la madrugada. Y pues nos regresamos. Pero por eso pasé, nunca encontramos ese baile de nuestro otro amigo. Hello, hello, hello. Claro que sí, yo soy Luigi Bochi, The One Jackie Chan, Luis Castillo. Muy buenas noches, estos son los relatos de Al Filo del Terror. Desgraciadamente, el día de ayer martes, una tormenta eléctrica también está nevando aquí en Illinois. Entonces, quisimos intentar al menos terminar de enlazarnos, pero no se nos hizo posible. Pero estamos el día de hoy miércoles, y recuerde que los relatos de Al Filo del Terror puede pasar cualquier día, no es necesariamente que sea los martes, pero aquí estamos puntuales y sin faltarles. A todos ustedes que siguen al Filo del Terror en la página de Facebook, muchísimas gracias. Y es tan bonito encontrar a gente como ustedes que nos cuentan sus relatos, que además interactúan con nosotros, ya sea de parte del Twitter en @miedo, que me puede encontrar, y también en Al Filo del Terror. Mándame un mensaje en privado si no quiere pues estar aquí al aire. Así que si alguien quiere estar en estos momentos al aire y contarnos su historia de terror, pues déjenos un comentario, contáctenos o déjenos un mensaje de privado también en el Twitter.
Y ahí hacemos comunicación con usted y los podemos contactar en estos momentos vía telefónica, WhatsApp, también vía Skype, FaceTime o cualquiera de las diferentes plataformas que existen de la comunicación y mejor que las redes sociales. Pero bueno, los relatos de Al Filo del Terror así comienzan en estos momentos. Agradeciéndole como siempre a todos los que se adhieren, a los que le dan like a la página y los que nos comentan. Súmese a la conversación, recuerde que es @hay_miedo en el Twitter. Y pues ahí estamos con ustedes. Fíjese que fue muy bonito la semana pasada, no sé cómo se nos fue de las manos. No nada más el tiempo, sino los relatos, algunos detalles que estuvimos hablando sobre el tema de la Ouija. Si no estuvo el día de la semana pasada, el martes de la semana pasada, pues estuvo bien chido. La verdad nos la pasamos muy bien con todos los comentarios en el Facebook, en la barra de comentarios, también en el Twitter, siguiendo la conversación. Y todavía hasta hoy en la tarde estaba conversando con un amigo que se llama, ahorita le paso el nombre, se llama Adrián, y estaba comentándome sobre su experiencia con la Ouija y que la estuve experimentando durante largo tiempo, pero estamos completando la comunicación y está, pues está muy, tiene muchísimo ánimo de contarnos sus historias. Pero recuerde que las historias del terror se escuchan solamente los martes o cualquier día de la semana, entrando a nuestra página de YouTube. Ahí puede encontrar el tipo podcast, donde puede encontrar todos los videos, además de que todo lo que hemos hecho en Dame Más, así es como lo encuentra en YouTube. Dame Más en vivo o Dame Más live, y ahí estamos también igualmente en la página de Facebook. Pero bueno, dejemos de todo eso, más adelante nos vamos, mande sus saludos o cualquier comentario que quieran hacer durante el tema de hoy. El tema de hoy es libre, me voy a enfocar en algo que pues estuve más o menos buscando desde hace como 2 semanas, más adelante les comento. Pero terminando sobre la sesión de la Ouija el pasado martes, así terminamos con todo lo que son los relatos de la Ouija, porque son muchos. Y yo creo que sabe que vamos a poner todas las historias que me mandaron al correo electrónico alfilodelterror@gmail.com. Una vez más, alfilodelterror, así como se escucha, alfilodelterror@gmail.com. Ahí nos puede encontrar usted también, mándenos sus historias. También nos puede mandar su información si se quiere comunicar con nosotros y dejarnos un video, cualquier cosa, algo paranormal, algo que le cause curiosidad, también nos la puede mandar y la publicamos en la página de Facebook. Muchísimas gracias a todos los que se adhieren, los que son parte de los Chubidubis. Y pues bueno, sin más ni más, vamos a dejarles con uno de los relatos que se nos pasó por falta de tiempo la semana pasada. Y este es Alex y nos cuenta su experiencia en los martes, que hoy es miércoles, de los relatos de terror. No te cases ni te embarques, es martes, Luigi Boichi Do Wan Jackie Chan. Vámonos con el relato. Algo que me pasó cuando tenía como 19 años. Mira, yo siempre he creído más o menos en todo eso de lo de la brujería y lo que viene siendo la tabla de la cuija. Entonces, siempre he tenido así como que un respeto. En ese tiempo, de cuenta que yo trabajaba en una de estas librerías vendiendo enciclopedias y todo. Se da cuenta que en un determinado momento el gerente de ahí decidió no trabajar, y nos fuimos así a acampar, pues. Pero antes de irnos, una de las muchachas dijo: hey, yo tengo un juego, ¿qué les parece si nos lo llevamos? Y todos dijeron que sí, pero en realidad no sabíamos qué es lo que era ese juego, ¿verdad? Ya cuando llegamos allá, sacó la tabla. Inmediatamente yo la reconocí, ¿verdad? Ya me habían dicho cómo era y todo. Y no, pues haz de cuenta que dijeron: pues ahora sí que siéntense y vamos a empezar a jugar. Y todos hicieron un círculo, pero haz de cuenta que yo decidí quedarme fuera. Les dije: no, yo no, dije, yo nada más los veo.
Y ya de cuenta que empezaron a jugar y serie de cosas y empezaron a preguntar y todo eso. Y de manera que la muchacha le pregunta supuestamente al espíritu con el que estaba hablando, le dice que quién le caía mal de los que estaban ahí. Y haz de cuenta que deletreó mi nombre completo. Entonces así como que yo me quedé como extrañado, ¿verdad? Pensé que me estaban bromeando o algo. Y haz de cuenta que ya dejaron de jugar y la verdad me entró la curiosidad. Y haz de cuenta que ya le dije, a ver, permíteme, déjame jugar, pero a mí solo. Y haz de cuenta que ya todos estaban así como que nada más mirándome a mí y empecé a jugar. Supuestamente ella está hablando con un espíritu de una mujer. Y haz de cuenta, cuando yo empecé a jugar, a mí me salió el espíritu de un hombre. Entonces haz de cuenta que le empecé a hacer preguntas y le empecé a decir que quién era y ya, ¿verdad? Entonces haz de cuenta que supuestamente este espíritu, para lo que yo vi, pues era malo, ¿verdad? Porque me dijo que si no dejaba jugar en 5 segundos de lo que yo estaba con él, una de las personas que estaban ahí iba a morir. Y haz de cuenta que pues no, la verdad me espanté y pues dejé de jugar. Pero haz de cuenta que fue tanta mi curiosidad que le dije a mi amiga, le dije, oye, le dije, préstame tu tabla, ¿no? Le dije, para llevármela a mi casa. Y haz de cuenta que ya me dijo, te la presto y me la llevé a mi casa. Obviamente no le conté a mi mamá porque no, mi mamá me iba a regañar y todo eso. Y haz de cuenta que ya pues se llegó la medianoche y estaba yo en un cuarto, en el mismo cuarto dormían mis hermanas y ya estaban todas dormidas y me senté yo y puse la tabla enfrente de mí y empecé a jugar. Y haz de cuenta que ya cuando empecé a jugar no pasó mucho más, yo creo que fueron escasos 5 minutos los que empecé a jugar, cuando suena un golpe pero tremendo, se cuenta en la ventana como para que pues mis papás, mis hermanas se iban despertando. Y no se despertaron ni nada, y ya de cuenta que yo nomás oía un llanto, salí y era una amiga mía y así me decía desesperadamente, o sea, es que mi papá se va a morir, y es que mi papá se va a morir. Le dije, no, ¿cómo crees? Le dije, ¿cómo que tu papá se va a morir? No, es que mi papá se va a morir, y es que mi papá se va a morir. Le dije, no, mira, vente, vamos a hablarle por teléfono. Ya fuimos y le hablamos a su papá, me contestó él, y ya de cuenta que ya se la pasé para que se tranquilizara. Fui y la dejé a su casa, de cuenta cuando yo regresé, la tabla todavía estaba así como en movimiento. Ya de cuenta, bueno, a lo que yo sé, pues dicen que nunca uno debe de dejar esa tabla en movimiento más que sacar lo que viene siendo el espíritu, o sea, ya dejar de jugar y todo. Y a raíz de eso, de cuenta que yo, no sé, me he sentido así como que algo extraño, porque a partir de eso, de cuenta, soy de las personas de que a veces anda un poco ya tarde, o tengo que caminar cierto tramo para llegar a mi casa, y de cuenta como que siento que alguien viene atrás de mí o siento presencia de alguien, porque de hecho haz de cuenta que esto de que siento así como una presencia o alguien que me viene persiguiendo, esto lo vengo sintiendo desde mucho antes de que haya ahora sí que he conocido esta tabla. Lo que pasa, bueno, desde siempre lo he sentido. Aparte de todo esto, también haz de cuenta de lo de la tabla y todo esto, también cada rato lo que me sucede, cada rato eso es de ley, haz de cuenta que, digámoslo así, conozco un lugar el cual nunca he ido y más cuando espero, haz de cuenta que ya estoy en él. Y así tal cual lo vi, así tal cual lo conozco. Hace poquito también, que te estoy hablando, medio año, haz de cuenta que soñé de que haz de cuenta que mi cuerpo se desprendía de mí, pero me soñé digamos, en el tiempo de la secundaria. Soñé que haz de cuenta que yo y otro amigo habíamos fallecido en un accidente y nuestros cuerpos estaban, digamos, en el aire, pues. Y yo mismo veía cuando los dos ataúdes de el
digamos el mío y el de mi compañero, iban entrando al salón de clase. Y de hecho, haz de cuenta que en mi sueño fue tanta mi curiosidad que me asomé al ataúd y era yo. Esos son los relatos que escuchas cada martes en Al Filo del Terror. Ese fue Alex o Alejandro. Bueno, fíjese que en el tema de la Ouija es místico. Realmente, si en los tiempos de secundaria o en la preparatoria nadie se atrevió a jugarla, escuchamos historias, también escuchamos anécdotas. Recordemos la semana pasada el relato, bueno, la historia que nos mandó Tani, donde nos comentaba esta muchacha que se obsesionó tanto con la Ouija que era parte de ella, hasta que por el extremo suceso que les pasó a su hermana y a ella, pues tuvieron que desaparecer la Ouija. Pero en el caso de Alejandro, yo pienso que violó muchísimas reglas. Una muy importante es de que no hacerlo en tu casa, mucho menos hacerlo solo. Y otra muy grande es dejar la Ouija sola con la plancha o la plancheta encima de la tabla. Hay que respetar muchísimo las reglas. Hay que respetar muchísimo todas las instrucciones que son dadas y que están en la tabla. Les decía que yo fui a Pensilvania y que una de las cosas, más o menos me recuerdo que a la hora de comprar una Ouija tenías que firmar un documento donde el lugar se deslindaba de cualquier repercusión o problema que tú pudieras tener con la tabla. Recordemos también todas las sugerencias que estuvimos leyendo la semana pasada. Y la más fuerte, ¿no? De que antes de dejar de jugar, es decir adiós. Realmente poner la plancha en hasta luego, adiós, y terminar y cerrar el ciclo. Porque si no, el portal que uno abre, y que se los explicaba, que una vez que tú ponías tus dedos en esa tabla, automáticamente tú te convertías como la figura adentro del ring, rodeado en un estadio lleno de estas porquerías o entes o cualquier, vamos a llamarle gusano astral, espectro del bajo astral, están luchando o están tratando de que te den la tarjeta roja para ellos atacar. Pero bueno, y más bien, fíjese que es para prueba un botón, y les voy a, dentro del correo electrónico al filo del terror @gmail.com, pues nos dejaron un video que está muy fuerte, y se lo estoy diciendo desde ahorita. Bájenle un poquito a su radio si ustedes quieren, y es sobre la Ouija. Es muy rápido, pero esto es lo que pasa cuando las cosas terminan mal. Y esto es lo que pasa cuando te metes en camisa de once varas sin saber jugar. Y sobre todo, cuáles son las consecuencias de jugar esto. Que no sabemos qué existe después de eso. Recordemos que la única persona que ha venido de la muerte ha sido Jesús. Nadie más. Así que cruzando la puerta del otro lado no sabemos qué es lo que haya. Pero más adelante vamos a escuchar un relato que está muy, muy fuerte. Pero este es el video. Espero que les guste los relatos en Al Filo del Terror. Y les sugiero discreción. Thank you.
Okay. Oh my God! It's hard. It's hard. It's hard. It's hard. It's hard. It's hard. What's wrong? How do you get rid of it? It's hard. It's hard. Y es que realmente en ese, en el juego de la Ouija o en todo este, pues todo lo que lo compete, no podemos jugar. Las cosas salen muy mal y sobre todo de las secuelas que deja todo esto. Recuerden que les había contado que me pasó algo muy desagradable que no me gusta contarlo. ¿Por qué? Porque fue algo que pasó y ya pasó. Desgraciadamente estuve ausente por casi 2 meses y fue porque las secuelas psicológicas, las secuelas de, pues, de miedo, la verdad, pero es psicológico, todo está en tu mente, todo lo que queramos creer existe, y lo que no queramos creer, pues lo desechamos. Igualmente, este espacio únicamente está hecho, pues, para divertirse, para contar historias, para, no sé, para que hagamos historia y además no perdamos esta tradición que son las historias de terror, los relatos, las leyendas, las anécdotas, los cuentos. Y la Ouija es algo que ha marcado la historia humana, y recordemos que a final de los 80s, a principios de los 90s, era todo un fenómeno. El tener una Ouija en tu casa era así como tener cartas, dados, el juego de la lotería, cualquier juego de mesa, y era inculcado, bueno, era parte de la cultura en Estados Unidos como si fuera la cultura pop. Era una más, un aspecto más de la diversión, hasta que se salió de las manos. Pero bueno, también en los relatos de la semana pasada, que no nos dio tiempo, no sé cómo se nos fue el tiempo de volada. Pero bueno, hubo también una historia que me la mandaron, igual que la que Tani nos mandó en alfilodelterror@gmail.com. También hubo otra historia que se llama, esta nos lo mandó Fernando. Y se trata de una muchacha, que esto es lo que pasó y se las voy a contar. Todo comenzó cuando Ángela recibió un mensaje fallecido, un mensaje de su padre fallecido en una reunión espiritista. Mientras me tomaba una taza de té, me senté en la parte trasera de la sala, llena de gente, explicó Ángela. La psíquica se puso de pie, recorrió la multitud y entonces se fijó en mí y se puso a cantar una extraña melodía. La verdad era muy rara y triste. Cuando silbaba, sentí que me recorría un escalofrío por todo el cuerpo. Era la canción de la muerte, después explicó. Hasta ese momento todo estaba bien, pero de repente se detuvo y me dijo, Ángela, mirándome con asombro, tengo un mensaje importante de tu padre. Tu padre tiene una advertencia para ti. Estás pensando en usar la tabla, pero no lo debes hacer. Correrás mucho peligro si la utilizas. No lo hagas, dijo la psíquica. Me quedé sin poder decir ni una palabra durante mucho rato, porque desde niña siempre había tenido la fascinación por lo sobrenatural, e incluso en ocasiones tenía sueños que se hacían realidad. Pero a pesar de la advertencia de mi papá desde el más allá, le insistí a la psíquica dejarme probar la experiencia de la Ouija, lo que ella me miró con una mirada de enojo y me dijo, no, y ya te tienes que retirar. De todos modos, una noche, los hijos de mis vecinos, bromeando con la Ouija, me invitaron a jugar con ellos, pues escucharon la conversación que tuve con su madre cerca de la mala experiencia en la casa de la psíquica, y esto pasó. Nos encontrábamos en la casa iluminada únicamente con la luz de las velas y sentados entre cojines frente a la tabla.
En ese momento, al ver la tabla, mi corazón latía de emoción y sentía una gran energía. Cuando colocamos nuestros dedos índices en la parte inferior del vaso que había sobre la mesa, no lo podía creer. La estaba jugando. Y de repente comenzó a moverse en direcciones. Mi vecino preguntó que si algún espíritu que quería comunicarse con nosotros. El vaso a moverse en diferentes letras hasta que al final pudimos distinguir qué quería decirnos. Ángela. Al parecer, el espíritu quería hablar conmigo, pero lo que ocurrió a continuación aterró a todos los presentes. El vaso comenzó a deletrear: muere perra. Al señalar la última A, un viento inmediatamente salido de no sé dónde azotó la puerta del cuarto y la cerró. Todos gritamos, la mirada de todos era de asombro. Mi vecina repetía y repetía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dirigiéndose a sus hijos. Y ellos respondieron: no sabemos, no sabemos, nunca había pasado. Todos decidieron terminar el juego y es que, aunque me moría de miedo, tenía la ansiedad de saber quién era, así que insistí en preguntar antes de terminar quién era, con quién jugábamos, quién es. Un gran silencio invadía la habitación y con voz tenebrosa pregunté: ¿quién eres? Y la respuesta fue: el maligno. Después de deletrear estas letras, el vaso salió despedido contra la pared en romperse en mil pedazos. Sin pensarlo, encendimos las luces y apagamos las velas. Mi vecina repetía con voz alterada: nunca debiste haber hecho esto, Ángela. Meses después de este incidente sobrenatural, yo no podía quitarme de la cabeza la idea de lo que esta entidad me había dicho. En un principio todo quedó como un simple asusto, hasta que una noche me desperté gritando y sudando después de haber tenido una terrible pesadilla. Soñé que era atacada por un hombre que llevaba un martillo. Fue entonces cuando supe que esto no era un mensaje, sino que era la misma advertencia de que algo malo me pasaría y que había ido demasiado lejos. Estaba realmente asustada. Me prometí a mí misma que nunca volvería a usar la Ouija. Hasta contacté a la psíquica, lo que asustada me dijo: ¡qué tonta eres! Tu padre te advirtió y créeme, esa experiencia que tuve con tu padre fue muy extraña y jamás me había pasado. Sentí los gritos de tu padre por casi 3 días. No me dejaba ni dormir. Así que esto te lo dejo a tu conciencia. No vuelvas. No puedo hacer nada por ti, así que no me vuelvas a contactar. Un día, la amenaza sobrenatural se hizo realidad. Ángela se disponía a visitar sus amigos cuando detrás de ella escuchó las palabras: muere perra. Me quedé helada al oír esas palabras, temblando de miedo. Me di la vuelta para ver a un hombre con una camiseta blanda emergiendo de las sombras con un gran martillo en sus manos. Grité mientras me golpeaba la cabeza con el martillo. Me golpeó de nuevo y sentí como la sangre corría por mi cara. El dolor me hizo desmayar. Ángela no pudo ver al atacante. Lo siguiente que recordó es despertarse en un hospital confundida y aturdida. Los médicos le dijeron que había sido atacada y que sufría de una fuerte fractura en el cráneo. Han pasado varios años desde el ataque, nadie ha sabido nada y no han detenido a nadie. Y continúo estando muy asustada porque algún día la amenaza del espíritu se haga realidad. Si hubiera hecho caso a la advertencia de mi padre a través de la psíquica, tal vez esto no hubiera pasado. Pero ahora quiero advertir a todo mundo: nunca juegues con la Ouija, el mal está al acecho y está en el más allá. Ángela. Claro que sí, ahí estuvo el relato de Ángela. Ay, nada más al leerla me da un terror de lo que pasó. No me puedo imaginar. Es increíble lo que nosotros mismos podemos provocar al no saber cómo contener eso, ¿no? Y no sé. Fíjense que lo que les comentaba, que de repente el daño no es tanto físico, es psicológico. Realmente el daño al tener enfrente un ente que te trate de, no sé, de hostigar o de hacer daño, porque no pueden hacerte daño físico más que el que tú te puedas hacer. Pero la impresión y la impresión mental, eso sí es un daño. Pero bueno, estos son los relatos de Al Filo del Terror. Recuerda que si usted tiene un relato, quiere algo que contarnos,
hágase presente con nosotros ahorita, contáctenos vía WhatsApp, todavía no, vía Facebook en un mensaje de privado, también lo puede hacer en el Twitter, y nos encuentra en Facebook como Al Filo del Terror, y también en el Twitter como i-miedo, o también en nuestra página de YouTube, que es Dame Más Live o Dame Más en Vivo, así que nos puede encontrar así. Y bueno, vámonos con los comentarios en este momento. Y a ver, déjenme entrar a la página. Ahorita leemos los comentarios. Pero, ¿sabe qué? Antes de leer los comentarios, ¿qué le parece si nos vamos con los relatos? El relato número 2. Y este relato es de Verónica. Verónica fue la primera persona que me mandó la oración, que estuvo muy muy hermosa y que la contamos hace como 3 semanas, y gracias a Dios que me contó su historia de terror. Y fíjese que yo y Verónica como que conectamos mucho, porque aunque no es parecido, el miedo y el terror nos invadió. Estos son los relatos de Al Filo del Terror, el relato de Verónica. Hola, buenas noches. Por algo que me sucedió hace poco tiempo, estaba dormida aquí en tu casa, vivo sola, y alrededor de las 4 de la mañana escuché claramente mi nombre. Me despertó el escucharlo y ya no me pude volver a dormir. Lo que me llama la atención, yo tengo 2 nombres. Toda la gente que me conoce de mi familia me conoce por un nombre, la gente externa a mi familia me conoce por el otro. El nombre por el que me hablaron es por el que me conoce mi familia. Era la voz de un hombre y ya no me pude volver a dormir. Me causó, pues, de alguna forma como miedo escucharlo. Lo comenté con una compañera de trabajo y igual le dije que lo primero que hice fue rezarle a las ánimas del purgatorio, y me dicen no lo hagas, dicen no en la madrugada, porque a esa hora muchos lo hacen para abrir puertas. Entonces no sé si o qué es lo que se deba de hacer cuando suceden esas cosas. Pues de hecho te comento, sí procuro yo dormir con una luz prendida de la casa. Tengo tiempo, no mucho, pero sí tengo un tiempo para acá que me siento más sensible a situaciones. Y ese día dejé apagadas todas las luces. O sea, ese día olvidé dejar una luz prendida. Referente a eso, sí, siempre traigo mi medalla de San Benito. Es algo con lo que estoy todo el día, lo traigo colgado junto con un Cristo, y es algo que no me quito. No, sí fue una sola ocasión. Me llama la atención, bueno, mi nombre es Verónica, que fue por el que me llamaron. Y vamos, por aún siendo el nombre que me dice mi familia, muy pocas personas me dicen por mi nombre completo. Es un simple Vero. Y ese día sí fue muy claro y perfecto el Verónica, y me dejó pero intrigada muchísimo. O sea, ya no me pude dormir, ya era una sensación de angustia. En cuanto pude, o fue, creí era prudente, empecé a marcar a casa de mi familia para saber que estaban ellos bien, porque sí me dejó muy muy intranquila la situación de lo que sucedió. Afortunadamente no pasó nada, no supe qué fue. Te estoy hablando, esto fue hace como 2-3 meses, no tiene mucho, pero sí me dejó intranquila el que me dijeran a esa hora no les reces, y más porque mi abuelita, que en paz descanse, siempre nos decía: cuando estés así o cuando pase algo, rézale a las ánimas del purgatorio. Y esa fue la primera oración que en el momento se me vino a la mente. Me dice, puedes rezar lo que quieras, pero no les reces a las ánimas a esa hora. Pero sí fue una situación, te digo, para mí un poquito, pues, no sé, me sacó mucho de onda. Y más el que me dijera que no rezara. No a esa hora, o no esas oraciones, no a las ánimas.
Sí, eso, bueno, es complicado por lo mismo de que pues, está uno solo y todas esas cosas te pegan un poquito más porque no tienes a quién decirle lo viste, lo escuchaste o a quién contarle en el momento el cómo te sientes. Claro que sí, ahí estuvo el relato de Verónica. Increíble. Es increíble lo que ella vive. Y fíjese que estuvimos comentando yo y Verónica de que no, bueno, un ejemplo es muy una impresión tan grande. No sé si a usted les haya pasado, pero cuando escuchas que algo te despierta y que no entiendes qué es o no sabes qué es, y peormente cuando es una voz. Igualmente que a Verónica, esta voz que le dijo por su nombre y que ella lo puede escribir que era un hombre y le dijo su nombre, es increíble. Y recordemos también que lo que le pasó a Ceci la semana pasada, el martes de la semana pasada, donde ella nos contaba que la niña que le salía en el elevador se despidió de ella porque ya había encontrado luz y pues me imagino que ya iba a poder descansar. Hace tiempo también a mí me pasó algo similar y me gritaron Luis, pero ya era temprano, eran como las 6:30 de la mañana, entonces no lo tomé tanto con miedo, a diferencia que a ella le gritaron a las 3 de la mañana. Me pasó que después de que me espantaron, sí me desperté como unos 4 o 5 días a esa hora, 3:30, 3 de la mañana, y se siente horrible. No sé qué sea, no sé, dicen que, bueno, los científicos ya ve que le ponen pero a todo, pero no sé qué sea, la verdad. Pero imagínense, 3 veces a la semana despertarte a la misma hora, a esa hora, es muy intrigante, da muchísimo miedo. Y lo que les decía, el miedo psicológico, más que el físico, no viste nada, no escuchaste nada en tus 5 sentidos, pero de que estuvo ahí, el grito sí. Y fíjese que, bueno, yo desgraciadamente hace 2 años perdí a mi papá, entonces desde ese entonces siempre he tenido una vela blanca para él y para cualquier persona, cualquier elemento espiritual que necesite luz. Nunca le he rezado a las ánimas del purgatorio. Y la razón es porque yo escuché que las ánimas del purgatorio son tan agradecidas que se hacen presentes con sonidos, con chisqueos, fíjese que con cualquier son muy, muy escandalosos. Y es por agradecimiento. Y fíjese que hay una historia que escuché hace tiempo donde esta mujer estaba dormida con su esposo, igual, a un determinado tiempo en la noche, era la madrugada, cuando de repente escucha voces. Escucha voces y se despierta, porque dice, ¿cómo puede ser posible que escucho voces? Se despierta esta mujer y lo que hace es de que las voces empiezan a ser más fuertes y de repente del borde de su cama empieza a ver como unas sombras se levantaban. Las sombras no eran negras o las sombras no eran obscuras, eran blancas. Y que estas sombras iban pasando alrededor de su casa, perdón, alrededor de su cama. Y que él empezó a dar miedo. Pero estas sombras emanaban una energía, pues bonita, una energía de paz. Y todas esas. Porque esta mujer le rezaba a las ánimas del purgatorio. Y entonces veía pasar como 20, y así.
pasaban como si estuvieran desfilando en círculo, pero enfrente de ella, y el círculo se iba hacia adentro, no hacia afuera. Entonces dice que entre esas sombras, que eran, les digo, blancas, no eran negras, empezó a reconocer una cara, y que era la cara de su papá, y que le dio tanto satisfacción, dolor y miedo en el mismo tiempo, que pues ella le dijo que le rezaba las ánimas por todo el purgatorio, que trató de despertar a su marido, pero no lo pudo despertar. Estaba muy dormido. Entonces se le manifestaron a ella dándole las gracias porque esas sombras blancas que ella vio realmente le estaban dando las gracias. Ahora le comentaba a Verónica que a lo mejor, como ella le rezaba las ánimas del purgatorio, en algún momento pues le estaban dando las gracias de que ella ya, pues que ya se iban, se despedían de ellas. En este caso fue un hombre. Esa experiencia, si no la sabes interpretar o no buscas el significado, puedes tener no sé, lo puedes malinterpretar y te puedes sugestionar para con tu propia energía alimentar otras energías. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que es estos menesteres de espíritus y todo eso, hay energías malas que trabajan por medio de la oscuridad, por el medio de la sombra, por el medio de la penumbra. Y desgraciadamente hay espíritus buenos que están atrapados en una dimensión. Vamos a ponerle que están atrapados y no saben cómo llegar al cielo. Vamos a ponerle de esa manera. Entonces, estas energías oscuras, realmente del maligno, lo que hacen las atrapan y las utilizan para asustarnos a los seres humanos. ¿Por qué? Porque los de bajo astral o de baja dimensión, la dimensión más baja o lo que sea, no nos pueden hacer daño. Los espíritus están aquí alrededor de nosotros, no los podemos ver obviamente, pero estas entes que trabajan por medio de la oscuridad atrapan a estos espíritus. Muchos de ellos son los que no han, los que le comentábamos hace como unas 3 o 4 semanas, de que hay espíritus que viven su situación una y otra vez, por eso se aparecen en muchísimos lugares y que no importa el tiempo, siguen viviendo el sufrimiento o la misma situación como terminaron. Entonces ahí dentro de la oscuridad, de la penumbra, sí hay entes que saben utilizarlo y trabajarla y de esa manera asustarnos o hacernos pasar un momento muy mal. Pero bueno, este tipo de temas me da así como que nervios. Pero aquí estamos para todos ustedes y vamos a echarle ganas. Y bueno, ahorita que estaba tratando de abrir mi Facebook y también el Twitter, pero no podía y tengo ocupado mi otro teléfono. Pero bueno, recuerde que le mando saludos a todos los chubidubes en Twitter, a todos ellos y a todos los que siempre nos comentan, nos dan un me gusta, hacen el requote o retweet ahí también, y a los que nos siguen en la página, que le dan like a nuestros videos, que les gusta lo que les ponemos, y también que mucho material es de todos ustedes, así que mándenos todo lo que quieran compartir con nosotros, y aquí estamos. Pero después de todo esto, se le recomienda que si tienes cualquier tipo de situación paranormal o cualquier tipo, invoca a tu ángel de la guarda, invoca al ser supremo con el que tú, pues el que sea de tu agrado. Y claro que sí, a todos aquellos, bueno, les voy a comentar. Me ha mandado en el correo electrónico en arroba, no, perdón, arroba,
En el correo electrónico al filo del terror @gmail.com, una serie como de unas 40 o 50 oraciones. Muy bonitas todas. Lo que voy a hacer es voy a tratar que todos los martes hacerlas comentar al final de la transmisión una de ellas, y las otras vamos a hacer un playlist en YouTube y ahí las vamos a poner. Las vamos a poner con música o sin música. La verdad, hay muchísimas, muchísimas oraciones muy bonitas. De hecho, Bella, una amiga del Twitter, nos compartió la Magnífica, que es muy bonita también. Así que esa también la vamos a comentar. El día de hoy les voy a comentar otra que es muy poderosa y muy, muy protectora. Así que al final de la transmisión, que ya nos quedan 15 minutos, al final de la transmisión, pues se las vamos a comentar. Está muy bonita. Y si usted se sabe una oración que le tiene fe, o que está muy bonita, o que la quiera compartir, hágase presente, compártanos esa oración que la verdad muchas veces nos dan una paz y una alegría. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Fíjense que hoy les iba a hablar de un tema de las serpientes, los reptiles o las víboras. Y es que hace como un mes he estado buscando, estaba pensando en todos los animalitos que uno tiene en su casa. Bueno, al menos en mi parecer o en mi opinión, pues viven en el cautiverio, no son felices. Y no me gustaría tener una mascota como un gato o un perro, sino que me estaba buscando así como una iguana, una víbora. Entonces fui a un pet market aquí en Estados, aquí se dice, bueno, una tienda de mascota, una tienda de animales. Y me encontré varias víboras y serpientes. Entonces estaba buscando sobre ellas y encontré muchísima información desde el inicio de nuestros tiempos, ¿no? Y según existió una raza. Fíjese que cuando Dios hace el mundo, la luz y todo lo que ya sabemos en el Génesis, en el día de reposo, cuando creó las bestias, perdón, en el día que creó las bestias, en ese momento creó una raza que era la raza de los reptiles. Y entonces lo que hizo fue de que le dio vida a una raza muy bonita que son todos los reptiles. Y hay una serie de acontecimientos que yo no sabía y que los hace más con más hincapié que en 1945 en Egipto encontraron en una jarra sellada en una cueva en una región de Egipto unos. Ahorita le comento, eran unos escritos y que eran compendios cuyos contenidos no eran canónicos, y que Anastasio I, el obispo de 296-298, en Alejandría de la Iglesia Católica, los guardó. Y estos textos eran 12 cuadernos cubiertos de piel, cuyo interior estaba contemplado con hojas de papiros escritas en un idioma copto, que eran traducidos del griego y que estaban depositados en unos fragmentos. Y estos papiros hablan del origen del mundo y de la raza de las serpientes. Pero bueno, para no hacernos muy largo, vámonos con el relato número 3. Y es de nuestra amiga Carmen, y yo creo que ya Carmen ya se hizo parte de Al Filo del Terror. Muchísimas historias. Si tienen la oportunidad, entren al podcast, tipo podcast en YouTube, o también nos puede ver en los videos de nuestra página de Facebook. Carmen nos ha contado varias historias. Y esta no era la excepción, pero este último relato de Carmen es un poquito diferente. Así que nos cuenta no nada más una, dos, tres historias. Y después de esto, pues ya nos despedimos, leemos los comentarios y además leemos nuestra oración para despedirnos. Estos son los relatos, bueno, miércoles,
ayer martes que no pudimos hacerlo, pero hoy miércoles. Miércoles del Filo del Terror y estos son los relatos. Carmen. Buenas noches, ¿puedo contarte una historia? Bueno, eso fue en el 92. Ese día, nos andábamos peleando con unas primas, pues yo estaba chica. Y luego, ya íbamos, a esos tantos hay muchas caballerizas y establos. Y no había como unas 5 casitas. Y no había mucha luz, están así pues los foquitos que tiene cada casa. Y luego no, pues ya fuimos por unas niñas que nos mandaron y ahí que estaban pues peleadas y ahí vamos. Y luego unas iban adelante, otras atrás, y volteamos hacia atrás, y un caballo atrás de nosotros, era un caballo negro y tenía tenía una como una crucecita, bueno, una mancha. Y luego el caballo corría bien recio a través de nosotros y levantaba todas las manos y se nos echaba encima, pero nunca nos alcanzaba ni nunca nos tocaba ni nada. Y nosotros corre y corre y nos paramos. Yo me paré atrás de un mezquite. Luego había una alberca en ese rancho, había albercas y así, y estaba la alberca grandota y el caballo pasó por el medio de la alberca caminando y había agua y eso, y el caballo no se hundía y caminó el caballo así por la alberca. Y ya pues ese día había llovido y no, pues vamos a ver dónde está el caballo. Los caballos, que ahí había muchos caballos y todos estaban encerrados en su lugar, y ese caballo pues nunca lo encontramos y nunca encontramos pisadas de él ni nada, ¿cómo ves? Y yo me acuerdo que ahí en ese cerro había muchas brujas. Y así de repente veía todo el cerro lleno de bolitas y como que se movían y brincaban. Y las veías en el cerro y al minuto ya no veías atrás de tu casa. Pero eran muchas, muchas brujas. Bueno, yo digo que eran brujas, porque nosotros estábamos chicas, que se miran las brujas, pero pues era normal que diario las veíamos ahí. Y había temporadas que se veían más, y temporadas que no, tranquilo. Y andaban atrás de la casa donde vivíamos nosotros. Sí, y tengo otras historias, pero... voy a decirte, hace como unos 4 años, compré un libro para enseñarme a leer las cartas. Y tengo una hermana, no, decía, no, Carmen, léeme las cartas hoy. No, diario quería que le estuviera leyendo las cartas, diario. Y teníamos en mi recámara un buró de madera. Pero ahí decía que hiciera una estrella con un gis blanco y que sabe qué rezar. No, pues ya me puse y ya empecé a leer las cartas. Esa fue la última vez que las leí. Y luego ya mi mamá nos tocó la pared. Que ya nos durmieran, porque ni la dejábamos dormir. Y luego ya no, yo recogí las cartas así, pronto las recogí y las puse en el cajón del buró. Pero apenas había toda la luz cuando se escuchó un aullido de, no era de perro ni de gato, como de gente, no, es que se escuchaba bien feo. Y en la ventana, así como que hasta en la ventana, nos gritó el grito, bueno, ese grito se escuchó así bien fuerte. Y enseguida del grito así feo, había muchísimos perros aquí en el rancho, vivo en un rancho, y se escuchaban los perros, todos ladre y ladre. Dije, ay, pues yo creo que escucharon ese aullido, y yo creo que lo malo espero lo escucharon y nosotros. Y desde entonces ya dije, no, ya no vuelvo a echar las cartas ni nada. Por eso dicen que no hagas brujería sin saber. Que dice que hay que te laves las manos y abres tus poros. Y cuando abres los poros es cuando invocas al ser. Y yo le dije a mi hermana, ya ves, yo creo que dejamos al ser afuera y ya no lo guardamos. Y
No, pero esa vez sí nos asustamos bien mucho, ya no volvimos a leer las cartas. Deja que te diga otra. Una vez venía de una fiesta, yo venía sola, pues venía manejando. Donde vivo, entró 2 kilómetros, porque yo venía como a las 3 de la mañana, no, era antes, como a las, yo estaba a 1. Y ya venía manejando, y siempre subo los vídeos porque me da miedo ya en la noche. Y luego, estaba una lechuza en un poste. Y la lechuza volteó y me vio, y yo le eché las luces, y la cabeza toda le dio vueltas, pero toda completa. Y le dio dos vueltas. La lechuza yo creo que me veía como, no, estaba bien grandísima, casi igual que yo. Yo pido como unos 60. Y así estaba la lechuza grandotota, pero grande, arriba de un, como un poste. No, pues ya desde entonces ya me dije, ya no me voy a andar en la noche aquí. Yo venía con las greñas que se me levantaban de horror. Decía que tenía atrás de mí aquí en el asiento. No, pero sí, aquí, por aquí luego se ven muchas cosas. Fíjate, déjate cuento otra. Mi mamá cuando tenía a mi hermano chiquito, venía por este camino donde vivo. Ajá. Y ya de cuenta que aquí se usa mucho donde antes hacían puestos, noria. Sí. Y ese, que estaba tapado con muchas piedras y solo había un agujerito chiquito. Y nosotros teníamos un perrito que se llamaba aquel Pisti. Y dijo, mamá, vio al perro que venía a encontrarla. Y que dijo, mira, vino el Pisti, vino a encontrarme. Y que lo vio que venía muy de repente, muy a prisa hacia ella. Y que dijo, Ave María Purísima. Dice, el perro dio un rejoliñón y se metió el agujerito. Por ahí se metió el perro. Claro que sí, ahí estuvo el relato de nuestra amiga Carmen. ¿Qué tal, con sus relatos? Ay, no, eso del pajarote. O del... Bueno, aquí en el folclore se le conoce como el ser alado por las alas que tiene. En aquellos tiempos, cuando empezábamos a hacer Al Filo del Terror en las crónicas, en una ocasión lo que pasó fue de que tratamos de hacerlo en vivo, de hacerlo en un lugar donde diera miedo. Así que nos fuimos a un río muy chiquito, vamos a llamarle como un tipo arroyo. Pero bueno, pasaba abajo de un puente, y cerca de ese puente está un parque donde podías pues contemplar el río arroyo. En una ocasión ya iban a ser como las 7 de la tarde, íbamos llegando. Y ya estaba oscuro más bien, un poquito oscuro. Vamos a decirle que estaba en el atardeciendo. Y fíjense que cerquita del puente, del otro lado, haga de cuenta que estamos del lado sur y el puente está del lado norte de nosotros. Del otro lado vimos como una garza. Pero de repente la garza se iba acercando un poquito más y más, pero despacio, que no le tomamos de cuidado. Pero la garza se empezaba a hacer más grande. Y le digo grande del tamaño de una persona. Entonces, llegó a acercarse a nosotros como unos, vamos a ponerle unos 15 metros, unos 200 pies, 15 metros, por ahí más o menos. Y de repente, echó el vuelo. Y cuando iba echando el vuelo, pasó encima de nosotros, sin mentirle, no estoy mintiéndole. Ese animal era del tamaño de un carro, del tamaño del largo de un carro. Y las alas eran inmensas, tanto así que cuando aleteaba, podía sentir el aire que te tiraba.
Otra cosa también que nos contó esta Carmen fue de que de las cartas. Y es que sí es cierto, mire, cuando usted hace algo que no sabe, pues no lo haga. Realmente ella dice que el ritual, ¿no?, de la estrella y que lávate las manos y que abre los poros y todo eso, ese ritual lo único que estaba haciendo era abrir un portal que no lo supieron cerrar y como ella lo dice, a lo mejor no lo supimos cerrar, esa cosa ya está aquí. Y el grito, ¿no?, que se escuchó. Pero bueno, así como Carmen, como Ale y como Verónica, usted también puede ser parte, hacer historia en los relatos de Al Filo del Terror. Y una vez más y por último, pues recuerde que nuestra página de Facebook es Al Filo del Terror y ahí nos encuentra. También nos puede encontrar como fb.me slash o a diagonal hay miedo. En el Twitter, en hay-miedo, arroba hay-miedo, súmase a la conversación y cuéntenos lo que usted quiera, cualquier tema, el tema es libre. Y nos puede mandar un mensaje de privado y ahí podemos hacer una conversación como muchos que lo han hecho y que nos han mandado audios y que nos han mandado todo eso. Estamos tratando de hacer algo muy bonito en YouTube, así que también visite nuestra página de YouTube en Dame Más Live, Dame Más en vivo. Y así es como hoy terminamos mandándole saludos a todos nuestros chubidubes en el Facebook. Está Julio Hernández, Marisela Jiménez, también está Carito Ortiz, Alicia Arroyo, Gabriela Beguilla, Esteban Soto, también está Johnny Razo, Miriam Ochoa, Miguel Ángel Ruano, Eridis K, también está Carlos Sebastián, Nombela, Antonia Borrego, Juliana Tenco, Beatriz Blanco, Liz Vera, a Rosé Caterina Salazar, también está Ángel Kutz, Zulma Aguirre, Lorena Martínez, Javier Guzmán, Ale Carrasco, también está Valeria González, Erika Mendoza, Amalia Ibarra, Ismael Pérez, Luis RBX, Alejandro Valdés, a Diego Alex Solares, Luz Ávila, Adolfo Julián, César González, también está Dora Angélica Cano, Zuli Pérez, Ariel Fischner, Fanny García y Eren García. En nuestro Twitter estuvo por ahí, como siempre, pues siempre está Alonso, nuestro amigo Manny, también está Bella, Katani por ahí, como siempre, bien puesta, está Jerry, está el Rorro. Le mandamos muchísimos saludos a Eli, a Daddy, a Mari, a Mar, también a Gloria. También le estamos mandando saludos en estos momentos. A ver, déjenme que no se me pase nada. A Sandy, a Nayeli. Ahí nuestras chubidubis, las Toñitas del Panda Zambrano. Recuerde que si visita la página pandazambrano.com y ahí puede encontrar de 3, 11, perdón, 11, 3 y 8 de la noche la repetición de su programa. Ya viene el show super mágico y bien manchado del pandita. Así que cágale por ahí, súmase a la conversación en el Twitter, arroba @hay-miedo, nos despedimos. Y esta es la oración que nos mandan. Y esta oración está pues dedicada a una de las figuras más hermosas que existen y que es nuestro protector de día y de noche y en cualquier momento. Es nuestro Salvador, también se le puede llamar. Y es nuestro ángel y poderoso a San Miguel Arcángel, que no lo manda Fernando, esta no la manda Fernando. Y pues vamos a terminar con esta oración que está muy bonita. Y dice así: Oh poderoso y celestial San Miguel Arcángel, el más cercano a la divinidad. El defensor celestial sin derrotas, ícono de las peleas y la gloria victoriosa sobre las maldades. Nuestro arcángel, tan perfecto y tan limpio, mantenednos firmes contra toda fortación que se nos presente, para que podamos llegar a nuestra paz interior. Oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos, para que con tu virtud nos ampares día y noche en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes de la mano de los serafines, obsequiándonos la dicha de abandonar nuestros pecados y rellena nuestros corazones del divino amor de Dios. De mano de los querubines, protégenos de los robos, de las insinuaciones, tentaciones e incitaciones de nuestro enemigo proponga, y purifica nuestras almas con tu manto de humildad.
de mano de los tronos, jamás dejes que seamos controlados y seamos servidores de los espíritus malvados, por la opresión, abusos y corrupciones, por magia negra, brujería. Bríndanos la dicha de saber utilizar la perfección de nuestros sentidos y corrige nuestras malas mañas. De mano de las dominaciones, cuida nuestra fe y concédenos sabiduría e entendimiento. De mano de los poderes, escucha nuestras peticiones, concédenos una actitud amable para ser servidores, ser serviciales y honestos con los demás. De mano de las virtudes, líbranos de nuestros enemigos, de las falsas palabras, de los malcriados, vergüenzas y blasfemias, de los envidiosos, agobiaciones y odio, de los celos y los maltratos, de los violentos y despiadados agresores, de los desquiciados y ansiosos, de los infortunios y desgracias, de absolutamente todo lo que me atormente, me hiera y me utilice. De mano de los principados, ilumíname con el deseo vivaz de desatarnos tanto a mi familia como a mis amistades, conocidos y resto de personas que me rodean. De enfermedades físicas y mentales, pero más que nada de las espirituales. De mano de los arcángeles, convence a nuestro Señor que nos ayude y nos convierta en palabras andantes de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos en alegría, mucho gozo y llenos de amor divino, así sea de esta manera, y podamos compartirla a través de nuestras acciones de los demás. De mano de los ángeles, cuídanos en el transcurso de esta vida prestada. Dame tu mano cuando agonice, para que seas tú quien me guíe hasta el cielo, para disfrutar con ellos la admiración de la gloria eterna de Dios, así sea. Amén. Yo me despido, Luis Castillo, esta noche de miércoles, sin faltar los martes de la semana que viene, en los relatos de Al Filo del Terror. Sí, estos son los relatos de Al Filo del Terror.